Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
del momento. Si perjudica o si es saludable, te dice la comida con que puede combinar. Sin ya le dio un cambiazo en uno de sus cascos. Use la mayonesa, la etiqueta del lubricante que utilizamos pasado rato. Al otro día la veo que ya se está preparando el plato y le pregunto si es el que es la palabra de su colectado. Con esta carrera vela, el mordido dice claro. Le iba a echar la honesta, pero que solo para los cabos. Llegaron los coristas a pedirle carnaval. Cuando me vean fuera por ahí en algún bar. Cállate la cartera, cállate la cartera, es para ver algo. Para ver la comida. Thank you.
dialectos, alguno le va a salir gangrena. ¿Cómo se saca eso de la pierna? La rabia para esos chavalitos. Y un pedazo bufanda al hispano por ese malito. Que la gente participe con el fusión.
matar. En uno de sus frascos puse la mayonesa, la etiqueta del lubricante que utilizamos al echar un rato. Al otro día la veo que ya se está preparando el trato y le pregunto si ese filete mamado seco por el largo. Con esta carne no vega, el móvil lo dice claro. Le iba a echar maonesa, pero es que solo para los nabos. Llegaron los colillas a pedir el carnaval. Cuando me vea fuera por ahí en la luna, sácate la cartera, sácate la cartera y págame la comida. Págame la comida. No sé si será por casualidad, ha salido, o porque me ha de pasar. Ha salido un gran invento nuevo, se ha formado un revuelo en casi todo el mundo entero. Un juguetito para las mujeres, y muchas ya lo tienen, tú no mires para se llama Satisfyer. Cosa así de grande y sintiendo un minuto con los placeres y que no hay hombre que todo el mundo que los iguale. Mi novia ya se lo han dicho por una amiga, ya se ha enterado que está tortilla, que se lo mostre, que se lo regale el cumpleaños. Y yo como soy tan tonto, se lo regale enseguida. Y ahora soy yo más menos que Christopher de la Tefaría. Alega en su defensa que son errores de percepción, me parece a tutu.
el único que hizo mostrarle cómo era el tabú. ¡Vamos! Sin pudo no creerlo de torres, pintó a la mujer por ella. Nosotros pintamos bisonte, porque aquí no hay tiro vuelta. Ponerse malito. Ponernos un pandita de esos cabrones y taparse un poquito los tobillos. Este año el estribillo tenía que ser cortito, pegadizo, para que la gente participe con efusión. ¡Así! Come on.
Thank you.
fuerte y eso es así y no hay más que hablar. Porque para hablar cordobés hay que usar palabras como chomina, papina, chuneo, bureo y varga. Aquí un cubanita guau es un galipuche de toda vida. Una trenera con fuego, con salmoreo, una jeringa para carmelito mañanero. Porque en Córdoba hay comida para todas las ocasiones, que si buscas trabajo te acabarás comiendo un cipote. Todo el mundo quiere un trabajo de 8 horas todos los días, 5 días a la semana, y que dure toda la vida. Una casa en propiedad, hipoteca ya para siempre, con su vidrio, el agua, con su suegra y con su jefe. Y luego el refalín, el que dice que colete. Thank you.
Yo nunca digo que yo no he hecho un piti, yo de vosotros no estaba tan seguro. Para adelante y se llenó el lago puro. Y
tanto satisfalle me la estaban pasando al vacío. Yo nunca había